Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. A continuación, información de interés para todas y todos. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó este lunes que un sistema en emergencia y recuperación con administración de carga es el objetivo a lograr en la batalla que está dando el pueblo venezolano por la recuperación del sistema eléctrico nacional. Está en pleno desarrollo un golpe de Estado eléctrico, un golpe contra el país que tiene como centro el frente eléctrico, quitarle la electricidad al país y con ello quitarle el agua al pueblo para llevarlo a un estado de desesperación y de violencia que promovida por pequeños grupos guarimberos nos lleven a una situación calamitosa de enfrentamiento entre venezolanos y venezolanos. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a continuar por el camino de la paz, porque estamos trabajando permanentemente. Y nuestro pueblo debe conocer cada fase, la primera fase que superamos, la segunda fase que nos sabotearon y esta tercera fase que debe arrojar un sistema en emergencia, en recuperación, en reconstrucción, con administración de carga llegando a todo el país. Esa es la verdad verdadera, ese es el objetivo a lograr. En paz con nuestro pueblo. Haciendo un esfuerzo tremendo del conocimiento de nuestros expertos, de los trabajadores, para ir blindando cada paso que damos en la generación, para ir blindando y protegiendo la generación, para ir blindando y evitando que en la transmisión nos sigan dando ataques electromagnéticos y para llegar de manera estable, permanente, segura, con administración de carga a todo el territorio nacional. El presidente Maduro ordenó la reactivación del Estado Mayor Eléctrico. He firmado el decreto, debe salir en Gaceta Oficial, de reactivación del Estado Mayor Eléctrico, presidido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Y creó una secretaría ejecutiva muy importante de seguridad, la secretaría ejecutiva del Estado Mayor Eléctrico, y pongo al frente al mayor general, ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, y la reactivación de los Estados Mayores Eléctricos de todos los estados del país, presidido por los gobernadores, gobernadoras y los protectores de los estados. Reactivarlo de manera inmediata. Los Estados Mayores Eléctricos deben funcionar a diario para buscar respuestas, soluciones, arreglos a los problemas de esta guerra eléctrica que se nos presentan a nivel nacional, regional, local. El mandatario nacional llamó a la incorporación de las actividades académicas. En medio de la batalla, necesario volver a clase, muchachos. El próximo miércoles, bajo la conducción del Ministerio de Educación, vamos a volver a clase, escuelas, liceos, colegios y universidades. Paulatinamente, progresivamente. Llamo a la OBE, la Organización Bolivariana de Estudiantes, llamo a la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, llamo a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras del país, al gran gremio de la educación venezolana, a prepararnos para volver a clase en resistencia, volver al progreso de la educación y la cultura del país en resistencia, acompañando el plan de administración de carga y de recuperación del país, de reconstrucción de los daños terroristas que nos han hecho, acompañándolo con educación, con aulas de clase abiertas. Durante la actividad, el jefe de Estado venezolano designó al ingeniero eléctrico Igor Gavidia como ministro de Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica, Corpoelec. Igualmente activó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y designó al frente de sus funciones al profesor y científico Freddy Brito Maestre. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos.